Amigos, qué placer estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Ya estamos a través de La Deportiva en la amplitud modulada 1120 y también, por supuesto, en las diferentes plataformas de La Deportiva y del Racing Media Hub. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muy buenos días, mi estimado Norman Funk. ¿Cómo estamos, Beto? ¿Todo bien? Muy emocionados de estar compartiendo nuevamente una transmisión contigo. Es ya la segunda fecha que vamos a transmitir del campeonato alemán de Fórmula 4. Es la fecha que cierra el campeonato. Esto se define hoy. Hoy tendremos campeón y hoy sabremos cómo termina la cosa. Bueno, seguramente vamos a tener hoy la posibilidad de ver una gran carrera nuevamente de Joshua y podemos comentar lo que ha acontecido en las pruebas de clasificación. Sí, en la calificación que fue esta mañana a las 4 de la mañana para nosotros, Joshua obtuvo el cuarto puesto de salida para la carrera número 1, que es la que vamos a estar relatando a continuación. Y obtuvo un octavo puesto para la carrera número 2, que se va a correr mañana a la madrugada. Recordemos que la carrera 3 se define por el orden invertido de la llegada de la carrera 2. Así que eso, la posición de salida de Joshua recién sabremos después de la carrera 2. Bueno, correcto. Vamos a recordarles que hoy tendremos la posibilidad de ver tres carreras. Esta es la primera, la segunda se va a disputar a las 4 de la mañana, si no estoy transcordado. Tenemos los horarios, ¿no es cierto, Norman? Les recordamos igualmente que se va a disputar en un circuito, el Motorsport Arena Oschersleben. Es un circuito relativamente nuevo, digamos, por lo menos muy moderno, el circuito que está recibiendo en esta oportunidad a la Fórmula 4. Es un circuito que tiene 3.667 metros, tiene 14 curvas, tiene un carrusel, una parabólica, una zona de mixto, tiene una horquilla, o en este caso, en realidad, sí, digamos una horquilla para posteriormente enviar a los autos en competencia a la zona en donde se encuentra una chicana espectacular de derecha a izquierda antes de un gran curvón en la recta opuesta. Va a ser un circuito realmente exigente, de alta velocidad, y vamos a ver cómo le va a Joshua Derksen. Sí, tenemos la información de que este es el circuito que abrió la participación de Joshua Derksen en la Fórmula 4 el año pasado. Debutó aquí, tuvo un muy buen resultado en su primera carrera en la Fórmula 4, ya obtuvo un noveno, un quinto y un segundo puesto, así que un podio en la primera carrera, que casualmente llega al fin de la participación de Joshua en el campeonato alemán en el mismo circuito en el cual debutó. Bueno, y mientras vemos las imágenes del circuito, les cuento, la recta principal tiene 700 metros, luego está el carrusel que se puede ver. Vamos a recordarles que la carrera va a transitar en el sentido horario, es decir, de izquierda a derecha. Llegan a la zona del hotel, que dice la gráfica, en donde se encuentra un hotel de 4 estrellas, espectacular realmente. En ese carrusel luego hacen una pequeña recta de 280 metros para llegar a la zona de la parabólica, 280 metros nuevamente para salir de la misma, ingresan en la curva triple, son tres izquierdas de alta velocidad antes de ingresar en la zona de la horquilla, que no es más que otro carrusel de derecha nuevamente, muy peraltada por cierto, para posteriormente hacer una recta de 180 metros y hacer la chicana de la hamburguesería y el curbón antes de la recta opuesta, que es la que se puede ver en la parte superior de sus pantallas. Luego llegan a la zona de las curvas de los mixtos, digamos, en donde está la curva Shell y la Amman Curve, posteriormente la curva Brower y la Zeppelin, que es la última curva para conformar las 14 curvas de este circuito, Norman. Exactamente, Beto. Este es un circuito que opera desde 1997. Tiene tres modificaciones antes de llegar al trazado actual. Tuvo ya varios diseños este circuito. Tiene una curva bastante polémica que no se va a estar utilizando en esta carrera, pero la curva 1 en algunas carreras se configura como una curva de 90 grados bien empinada y que suele causar muchos accidentes. Por suerte no vamos a ver eso hoy, porque podría provocar o sacar de carrera a muchos autos. Sí, señor, ahí estamos viendo ya las imágenes, estamos esperando la señal del circuito, ya las imágenes de los momentos previos a la competencia, y vamos a recordarles rápidamente cómo está la grilla de partida para esta primera carrera
Johnny Edgar va a ser el primero en partir con la máquina 17, luego lo va a hacer Jack Crawford, Victor Bernier, cuarto lugar para Joshua Derksen, quien va a habitar la segunda línea de la parrilla, el quinto lugar para Tim Trannitz, el sexto para Elias Sapanen, el octavo lugar para Oliver Biermann, el séptimo para Vladislav Lonko, el piloto ruso que va a partir desde la cuarta fila, noveno lugar para Joseph Knopp, el décimo para Roy Mejojas, el undécimo para Eric Zúñiga de México, el décimo segundo para Kirill Small y el décimo tercero para Zheng Chuan. Esto con relación a la parrilla de la carrera 1. Luego, en la siguiente carrera, las 2 a las 4 de la mañana, estaremos con Joshua Derksen, que va a partir en el cuarto lugar en esta oportunidad. Vamos a ver, entonces está partiendo él en las dos parrillas en el cuarto lugar, ¿no? No, está... Yo tenía como quinto él. No, en la segunda carrera Joshua saldrá desde el octavo puesto. Ah, del octavo. Sí. Ah, no, está ordenado nomás, está bien. Sí, no tenemos ordenada la lista. Está bien. Pero la segunda sí. Parrilla no tenemos ordenada, la primera sí. Sí. Será el cuarto, ¿no? Exactamente. Para la carrera número 1 le tenemos a Joshua en la cuarta posición. Muy interesante para ver lo que puede hacer. Las condiciones de pista ya no están mojadas. Nos reportan que está en seco. Se va a largar con neumáticos de seco. Así que esperemos que podamos ver otra de las famosas largadas de Joshua recuperando posiciones y, ¿por qué no?, pelear el podio, que está ahí cerca. Sí, señor. Les recordamos igualmente que con la deportiva estaremos, apenas finalice esta primera carrera de la Fórmula 4, estaremos también con el Super Prime, hoy desde Villeta, en la cobertura de Radio La Deportiva en la 1120 AM. Así que estamos a la espera también de la previa y el ingreso de los compañeros en la zona de Villeta, en lo que va a ser una nueva fecha, la cuarta jornada post-pandémica del Super Prime de nuestro país y la antesala prácticamente de lo que será la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally, así como están las cosas, como hoy están ubicadas las cosas con relación al rally de Cordillera, por el cual se está trabajando y que seguramente una confirmación habrá en los próximos días. Estamos atentos entonces cuando los compañeros ya nos den la opción de tener otros materiales al aire, Norman. Correcto, Beto. Y a propósito de este circuito, te comento que es un dato medio curioso que no sirve de mucho, pero es el primer circuito que se construyó después de la reunificación de Alemania. Entonces, es un dato bastante interesante. Es uno de los circuitos famosos de Alemania, como el Sachsenring, el Lausitzring, el Hockenheimring. Son circuitos que marcaron la historia de este país alemán en cuanto a lo que es el automovilismo y ya tuvieron bastantes carreras interesantes. Bueno, también, por supuesto, hacemos llegar un gran saludo a todos los seguidores que tenemos en el Chaco paraguayo. Increíble la enorme cantidad de personas que están conectadas con nosotros en el Chaco paraguayo, siguiendo las carreras de la Fórmula 4 y, por supuesto, nosotros contentísimos de poder llegar a todos y cada uno de ellos para, de esa manera, entregarles fecha tras fecha, jornada tras jornada, una carrera más y una toma más de experiencia del piloto paraguayo. Estamos esperando el contacto que se va a cumplir, seguramente lo estipulado, en unos 4 minutos más ya tendremos las primeras imágenes que nos llegarán desde el circuito de Oschersleben, donde se va a disputar esta nueva fecha, la última del campeonato de la Fórmula 4 alemana. Norman. Exactamente, Beto. Y recordemos nuevamente, esta fecha se puede definir el campeonato. Johnny Edgar está en el liderato, está liderando la tabla de posiciones con 264 puntos. Jack Crawford es el que le está siguiendo más de cerca con 241. Y Johnny Edgar necesita hacer 53 puntos esta fecha para asegurarse el campeonato. Bueno. Correcto. Estamos atentos entonces de lo que pueda acontecer. Vamos a escuchar a Joshua Derksen, quien de esta manera también charlaba para nuestras plataformas. Lo escuchamos a Joshua. Adelante. Bueno, una quali agridulce. La primera quali, terminando cuarto. No era el resultado que yo esperaba. Quería estar más adelante. Pero bueno, me tuve que conformar con eso. No era la quali 2. Tuve muchos problemas con el balance del auto. Se había mucho de cola. Y así escuchábamos a Joshua Derksen, muy gráfico,
por así decirlo, para poder expresarse con sus palabras, que está bien, porque realmente ese es el vocabulario que utilizamos los paraguayos, ¿no es cierto? Definitivamente ahí vemos que Joshua es más paraguayo que llegar tarde. Sí. Tiene la costumbre paraguaya, tiene todo, aunque la bandera en su auto no diga exactamente eso. ¿Y vos cómo venís? No, yo también más paraguayo que sobrefacturar una licitación. Alemán de Alemania, ¿no? Vos sos alemán de Paraguay. Alemán de Paraguay, exactamente. Sí, pero nacido y malcriado acá en Asunción. Vemos el lenguaje de Joshua también expresando un poco la dificultad que tiene a veces para manejar el auto. La puesta a punto es muy importante, puede variar mucho de una calificación a la otra. El desgaste de los neumáticos también entra en juego, tiene un papel bastante preponderante a la hora de definir las estrategias. En la calificación 1, Joshua dio más vueltas que la mayoría de sus competidores, tiene una o dos vueltas más que la mayoría. Uno dice, bueno, una o dos vueltas no influye tanto, sí influye. El desgaste de las cubiertas es bastante grande a lo largo de una vuelta y más todavía cuando son casi 4 kilómetros, Beto. Correcto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya a ver las imágenes, ya los momentos previos. Cuando crean conveniente podemos incluso reiterar las palabras de Joshua Derksen, quien ha comunicado recientemente lo que había acontecido con él en las clasificaciones. Tenemos buen clima, aparentemente una temperatura baja, por cierto, como se puede observar, pero hay un agradable sol que baña la pista en la recta principal de 700 metros que tiene el circuito de Oschersleben, en donde va a entrar en acción el piloto paraguayo Joshua Derksen, quien parte con la máquina número 29. Y atención, porque hoy es la última fecha de esta competencia, de este campeonato. Y les recordamos que nuestro compatriota, como es habitual, lo va a hacer en el auto del Berlin Brandenburg, que por supuesto ya le ha dado satisfacciones a él en lo personal y a nosotros. Bandera verde que habilita la vuelta de formación. Y atención, que comienzan a transitar los primeros 3.667 metros. Zigzagueando para levantar temperaturas. El cuarto lugar, atención, el cuarto lugar para nuestro compatriota Joshua Derksen. Johnny Edgar va a estar primero con la máquina 17. El piloto Jack Crawford de Estados Unidos con la 52. Posteriormente, Victor Berrier de Francia con la máquina 4. El cuarto lugar para Joshua Derksen con la máquina 29. Posteriormente estará la número 5 de Tim Tranitz con la 77. Máquina 6 para Elias Sepanen de Finlandia. Ahí lo estamos viendo a los pilotos transitando la vuelta de formación de esta competencia. Ya han ingresado en la zona de la parabólica, se dirigen a la triple izquierda. Son tres izquierdas muy rápidas, por cierto, para posteriormente ya desembocar en la zona de la horquilla, que no es más que otra parabólica de derecha, muy parecida a la primera. Comienza el descenso en ese sector, como se puede observar. Los autos van a la parte más baja del circuito para hacer la derecha. Luego ya apuntan hacia el curvón. Ahí hay una chicana derecha-izquierda y derecha para un gran curvón que los deposita en la recta opuesta. Ahí podemos ver los desniveles que presenta también esa zona de la competencia. Luego van a llegar a la zona de los mixtos. Es una derecha-izquierda también bastante rápida. Luego de transitar 550 metros de la curva de la recta opuesta, ahí está la derecha, luego la izquierda, 200 metros más, y viene la derecha nuevamente con 220 metros para llegar a la curva Zeppelin, que es la última curva que tenemos en ese circuito, Norman. Exactamente, para todos los que están preguntando, Joshua actualmente se encuentra en la sexta posición del campeonato. Está con 157 puntos a 32 puntos del quinto, que es Tim Tranitz. En esta carrera no lo va a poder igualar, aunque él gane la carrera y Tim abandone. Pero lo importante es seguir recontando puntos y seguir estando a la caza de ese cuarto puesto que puede caer. Bien, correcto. Y atención, que hemos perdido la señal momentáneamente. Seguramente lo vamos a recuperar. Ahora sí, atención, vemos al piloto de la máquina 23, Erik Zúñiga. El piloto mexicano, compañero de equipo en el Berlin Brandenburg, de nuestro compatriota, aquí lo vemos con dificultades. Estamos en la segunda vuelta de formación para esta competencia, con problemas aparentemente, Norman, el piloto mexicano.
Parece que tuvo un problema Zúñiga. Yo vi que estaba bailando un poco su rueda trasera derecha, probablemente en el zigzagueo, tratando de levantar la temperatura de las cubiertas. Tuvo algún despiste, capaz se salió de pista y se pegó en alguna parte porque esa rueda no empieza a bailar así nomás. Bueno, acá ya vemos que Zúñiga se está acomodando. Vamos a ver, esta es la parrilla que también ya está nuevamente al aire. Esta parrilla que establece a nuestro compatriota como el cuarto clasificado. Seguimos esperando el momento de la partida. Estamos en la segunda vuelta de formación para esta primera carrera en el circuito de Oschersleben, Norman. Correcto, Beto. Y bueno, ya tenemos un abandono. El primero, antes de empezar siquiera la carrera, es Eric Zúñiga, el mexicano debutante, compañero de Joshua Dirksen. Lastimosamente, probablemente podemos decir que este fue un error suyo, despistándose en plena vuelta de formación, haciendo una George Russell. Pero esas son cosas que pueden pasar, y más todavía cuando uno es novato. Yo no vi, ¿vos viste a qué le pegó, no? No vi, pero vi que cuando le estaba movilizando empezó a moverse de lado a lado la rueda trasera, entonces significa que sí o sí se tuvo que haber pegado con Ah, algo algo. le pegó. Sí, señor. Bueno, correcto. Momentos previos a la partida. Atención, ya tenemos la parrilla conformada. Johnny Edgar está primero. Jack Crawford está en el segundo lugar con la máquina 52. Ahí lo veíamos. Al piloto americano, Víctor Bagrier de Francia, tercero. Joshua Dirksen de Paraguay. Bandera verde que se agita en el fondo de la pista. Atención, semáforo rojo. Se va a pintar de verde y se pone en marcha esta primera carrera en el circuito de Oschersleben. Primeros metros, atención que vemos que está atacando Johnny Crawford. Por detrás lo vemos también al piloto paraguayo llegando en este momento a la zona del carrusel, haciendo la derecha. Tercer lugar para Joshua. Joshua ya ha mejorado una plaza. El tercer lugar es para Joshua. Tercer, el primer lugar para Edgar. El segundo lugar para Crawford. Vamos a ver cómo se manifiestan en este sector. Están llegando en estos momentos hasta la parabólica, haciendo la izquierda sin ningún tipo de inconvenientes. Magnífica la partida. El tercer lugar es para Joshua. Ya ha ganado una posición, Norman. Efectivamente, Beto, como dijimos, estábamos esperando una largada explosiva de Joshua como nos tiene acostumbrado y no defraudó. Sí, señor, aquí vemos los pilotos que están en estos momentos en la zona del carrusel bajo, haciendo el descenso por ese sector. Van a buscar la chicana y posteriormente el curvón, que los va a depositar en la recta opuesta de 550 metros. Esta es la chicana, haciendo la izquierda, la derecha nuevamente. Ya están en la zona del curvón y ahora en la recta opuesta que tiene el tobogán. Ahora sí van a llegar 550 metros más. Viene la zona de los mixtos, tercer lugar para Joshua Derksen. El cuarto lugar lo vamos a confirmar, es para Víctor Bernier. Son los cuatro primeros clasificados. Ya vamos a tener la clasificación. Ahí está Edgar. El segundo lugar es para Crawford. El tercer lugar para Dobson. Los tres primeros en la clasificación en la primera vuelta, Norman. Sí, tal como lo sospechábamos, Beto, los tres candidatos al podio siempre son los dos chicos de Van Amersfoort y nuestro compañero compatriota Joshua Dirksen, que tuvo una largada bastante buena. Logró superar a Bernier, que creo que estaba enfrente de él, y logró aprovechar ese gran talento que tiene. Sí, señor, están en estos momentos transitando la segunda vuelta apenas. Vamos a ver cómo maneja esas diferencias el piloto paraguayo, que está agazapado prácticamente esperando el momento de atacar. Detrás tiene a un gran experimentado también, a pesar de su edad, es el piloto Bernier, quien evidentemente va a intentar también en algún momento atacar al piloto paraguayo, que está esperando, que está especulando, que está viendo qué puede acontecer más adelante, cuando vemos que en este circuito bastante rápido al parecer es Crawford quien va a comenzar a presionar. Vemos nuevamente la partida, muy buena partida también por parte de Oliver Biermann, quien no pudo adelantar, sin embargo, a Seppänen. Aquí vemos el momento exacto en que Jack Crawford intenta por fuera, Edgar se queda con la primera colocación. Muy buena partida de Crawford, pero llegó muy exigido en la zona de la primera derecha, Norman. Llegó exigido, llegó ya sin chances, fue un intento bastante interesante. Hubiésemos visto un lindo adelantamiento si es que le salía, pero lastimosamente no le salió. Sí, señor, estamos en estos momentos en la segunda vuelta. Están a punto de cerrar una vuelta más y todavía tenemos 27 de los 30 minutos faltados para esta carrera, como es habitual en el campeonato alemán, cuando vemos al piloto de la máquina 18, el chino Zheng Chuan del Van Amersfoort Racing, con dificultades también. No sé si tenía un bloqueo o estaba fumando ese motor. Yo leí el aviso que decía la posición equivocada de salida, capaz se colocó en el box o en el cajón equivocado al no estar Eric Zúñiga.
Ah, correcto, correcto. Sí, señor. Sí, señor. Y debe tener una penalización, disculpe mi ignorancia. Lo más probable es que sí, eso se suele castigar con 5 segundos de penalización o con un drive-thru. Correcto, muchísimas gracias. Así es que el piloto chino podría ingresar a los boxes a pagar esa penalización por un error cometido momentos antes de la partida al ocupar el cajón equivocado. Atención que vemos nuevamente que los pilotos están en estos momentos transitando la zona de la chicana. Vamos a recordarles la diferencia también en algún momento más. Edgar sigue siendo el primer clasificado hasta el momento. El tercer lugar sigue siendo para el piloto paraguayo Joshua Derksen. Y desde luego estamos atentos con lo que pueda acontecer más adelante. Está Joshua. Vamos a decirles las diferencias también en algún momento más. Dorsen está a 2 segundos, punto 2. El cuarto lugar para Sepanen a 3.9. Y el quinto lugar para Bernier, quien está a 4 segundos y un poco más del primero en la clasificación absoluta, la clasificación general de la competencia normal. Correcto, Beto, fue una largada un poco diferente a lo que estábamos esperando de Victor Bernier, saliendo tercero, cayó al quinto puesto y a diferencia de Elias Seppänen, que hizo lo contrario, largó sexto y ahora está cuarto. Sí, señor, estamos. Aquí están los dos. De esta manera también llegando a la zona de la recta principal para de esa manera poder ya juntar en definitiva lo que es el cierre de una vuelta más. Ya están en la recta principal, que se puede ver también bastante pronunciada realmente las ondulaciones que tiene en ese sector, Norman. Sí, el circuito tiene bastantes ondulaciones, como mencionaste, está un poco irregular, eso puede complicar bastante el manejo de los pilotos. Recordemos que cada golpe que tenés en el monoplaza te puede sacar de concentración, te puede sacar de tu línea de carrera y te puede costar un error. Sí, señor, vemos los autos a 22 vueltas del final. Vamos a decirles nuevamente la clasificación en algún momento más. Les recordamos que estamos con la Fórmula 4 acompañando el trabajo de Joshua Derksen en esta última fecha del campeonato 2020. Egar sigue siendo primero, Crawford segundo, tercer lugar para Derksen Norman. Correcto, en presencia de un nuevo intento de podio del piloto paraguayo. El fin de semana pasado ya tuvimos bastantes chances, lastimosamente con la lluvia y
errores de parte de todos los pilotos, se complicó un poco, no tuvimos la hermosa oportunidad de ver y presenciar un podio, pero acá nuevamente Joshua nos está dando esa ilusión y esperemos que... Sí, señor, rápidamente les cuento que Johnny Ojar del Van Amersfoort Racing está primero, segundo lugar para Jack Crawford, la diferencia 571 milésimas, tercer lugar para Joshua Derksen, está a 3 segundos.2, el cuarto lugar es para Elias Sepanen de Finlandia a 2 segundos.2 con relación a su antecesor, al primero en la clasificación en este caso. Seguimos en carrera en la deportiva, estamos en las diferentes plataformas de la deportiva y del Racing Media Hub. Norman. Esto tiene pinta de que se va a convertir en una carrera bien solitaria para Joshua. Está ahí solito rodando en tercer puesto. Me hace acordar un poco de... en este momento en la Fórmula 1 también, sin poder llegar al ritmo de los Mercedes. Intentando ver si pueden sacarse diferencias, pero no están consiguiendo. Capaz están en un modo de conservación de neumáticos también, no sabemos. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, recordamos que tienen solamente un juego y medio, 6 cubiertas para todo el fin de semana. El circuito está muy abrasivo, se puede ver que seguramente van a tener un gran desgaste de cubiertas y por supuesto van a tener que trabajar en la dosificación más que nada, Norman. Exacto, Beto, y esto le puede favorecer bastante a Joshua, quien tiene las cubiertas bastante desgastadas, tiene la tranquilidad de estar solo sin estar bajo presión, puede evitar subirse a los bordillos, a los pianitos del costado, que son cosas que desgastan más y más las cubiertas, puede hacer una trazada limpia, no tiene que equivocarse, no tiene que bloquear ninguna rueda, y con eso probablemente va a poder sacar lo máximo de estas cubiertas. Bueno, correcto. Muchísimas gracias. 19 vueltas para el final. Entonces, estamos desde luego a la espera de tener ya la confirmación de lo que está aconteciendo, sobre todo en la punta de la carrera. Vamos a recordarles en ese sentido cómo está Joshua Derksen, quien transita por el momento en la tercera ubicación por detrás de los pilotos Edgar y Crawford, que son quienes están dominando hasta el momento a falta de 18 vueltas para el final. Edgar y Crawford no se están sacando ventaja, siempre están rodando en la misma décima, no se están dando ningún espacio. Yo creo que acá vamos a tener un asalto de Crawford en las últimas vueltas, en los últimos minutos, para intentar llevarse la victoria y descontarle puntos a Johnny Edgar. Bueno, recordamos que Johnny Edgar está en el primer lugar, minuto 24.6, su tiempo, su mejor vuelta. Posteriormente, Jack Crawford está con 1.24.6, con su mejor vuelta también. Jack Crawford ha sido el más rápido hasta el momento. 1.24.9 es el mejor tiempo de Joshua Derksen hasta el momento, cumplidas 9 vueltas. Al circuito y a falta de 18 minutos para el final de la carrera. Vemos que se ha ensanchado las diferencias también cuando los pilotos están transitando la vuelta número 10 de la carrera. Y ahí estamos viendo también la diferencia en el tiempo de vuelta, Beto. Uno puede decir 3 décimas, 0.3 segundos, ¿qué es eso? Un pestañeo. Pero realmente sacar 0.3 segundos por vuelta puede crear esa diferencia cuando vemos a Kirill Smal, sí, quien señor. Se salió de pista. Kirill Smal, que se salió de pista, que ha tenido un gran fin de semana en el circuito de Lotsering, ¿no es cierto? Sí, realmente creo que me impresionó bastante Kirill Smal la fecha pasada con unas remontadas, recuperaciones bastante interesantes, metiendo podio incluso. Este fin de semana no le está yendo muy bien, tuvo una mala calificación y bueno, está intentando recuperar terreno ahora.
Bueno, correcto, 17 vueltas para el final. Vamos a tener nuevamente una clasificación, 10 vueltas completadas. Ehar primero, segundo Crawford. El tercer lugar es para Joshua Dersen, 4 segundos la diferencia con relación a su antecesor, el piloto americano Crawford. Vamos a ver qué pasa adelante. Aquí están los dos primeros pilotos, los dos pilotos que están peleando por la punta. El segundo lugar es para Crawford, el que está adelante es el piloto de la máquina 17. Estamos hablando de Johnny Egar, que está también peleando el campeonato. Le recordamos que Johnny Egar es británico y que está en el equipo Van Amersfoort Racing, que tiene 16 años y nació en el año 2004. Y es uno de los pilotos que realmente van a dar mucho que hablar en las próximas categorías. Están en estos momentos en el carrusel bajo. Ahora sí, ya van a buscar a la chicana y posteriormente el gran curvón de la zona norte para arremeter en la recta principal. Aquí vemos a los primeros clasificados. Crawford está en el segundo lugar. A 4.7 está Dirksen. Son los primeros clasificados hasta el momento, Norman. Y un dato no menor, Beto, es que la escudería o el equipo Van Amersfoort Racing este fin de semana puede sellar el campeonato de equipos. Para eso necesitan 49 puntos, de los cuales con esta situación como está ahora la carrera, están sumando 43. Así que necesitarían 6 puntos más en la próxima carrera para coronarse campeón de equipos. Bueno, correcto, muchas gracias. Aquí vemos las diferencias entre Sepane y Bernier, que están peleando por una posición, específicamente por el cuarto puesto, en donde las cámaras de la televisión alemana comienzan a buscar permanentemente la lucha, porque lo que tiene que ver con el podio, al menos, está todo muy tranquilo, está todo muy calmo y no tenemos emociones allá adelante, Norman. Todavía, Beto, todavía. Yo tengo la esperanza de que va a Ahí haber más está más acción. tu piloto, sí señor. Correcto, ya muchísimas gracias a la gente que han apoyado nuevamente nuestra cobertura en todo lo que tiene que ver nuestra salida al aire. Muchas gracias a la gente del Chaco Paraguayo también, al grupo Penner, a Jab Tinglados y Techos, desde luego con el señor que sigue las carreras en el Chaco Paraguayo. Siempre estamos comentando acerca del gran apoyo que tenemos con las firmas patrocinantes en el Chaco Paraguayo, específicamente en Filadelfia, en Loma Plata y en las demás colonias. La Gomería y Transportes Chaco Orapé de Filadelfia, Chaco, que también están presentes. Recordemos que tienen más de 30 años con un servicio impecable, por cierto, del amigo Friesen. También Supermercado Caí de Carlos Due, que está con nosotros acompañando permanentemente nuestro trabajo, gran seguidor de los deportes también. Carlos Due, que en su momento ha sido un gran deportista representante de las colonias en el vóley, sobre todo que ha destacado este deportista. Bien, seguimos nosotros en carrera, seguimos en carrera a través de la deportiva, Norman. Bueno, seguimos viendo la carrera en el modo que la dejamos antes de los anuncios. Sigue Johnny Edgar en la punta, sigue Jack Crawford respirándole la nuca, ahí esperando el momento oportuno para darle un ataque, para dar un salto y capaz comerle la primera posición, algo que desea definitivamente porque la fecha pasada tuvo muy buenas oportunidades de sumar, pero terminó siendo sacado de pista Jack Crawford en la segunda carrera. Bueno, correcto. Vamos a recordarles rápidamente las clasificaciones. Entonces, ¿cómo está la carrera hasta el momento? Egar está primero, segundo lugar para Crawford de Estados Unidos, a 4.34 milésimas del primero. A 4 segundos, punto 3 del segundo está Dirksen en la tercera ubicación. En estos momentos todavía haciendo podio. Y ojo, atención con lo que vamos a decir. También tiene mucho que ver el trabajo de los pilotos de punta, el gran trabajo de Joshua Dersen, que en estos momentos podemos decir está guardando cubiertas, y seguramente este resultado lo vamos a ver a las 4 de la mañana. Hay que madrugar, señores, porque vamos a ver el resultado de esta paciencia, de este trabajo concienzudo, de esta espera de Joshua Dirksen, de no buscar definitivamente estar en el ritmo de los de adelante y asegurar esa tercera plaza por ahora. Lo vamos a ver seguramente en la segunda y probablemente también en la tercera carrera, Norman. Así como vos decís, Beto, esto es clave, esto es fundamental, el ahorro de neumáticos y la oportunidad que tiene Joshua de gestionar sus cubiertas de forma inteligente ahora. Él lo único que tiene que hacer es mantenerse en pista. No tiene nadie presionándole, así como ahora Bernier y Sepanen se están presionando por el cuarto puesto.
Sí, señores, vemos nuevamente a 12 minutos del final. Les recordamos, luego estamos con el Super Prime de Villeta, la cuarta jornada post-pandémica, la quinta del Campeonato Nacional de Super Prime, cuando vemos la gran batalla por el cuarto lugar donde aparecen estos pilotos. Elías Sepanen, que está guardando la plaza, un poco más atrás Bernier, que está presionando como loco buscando esa ubicación. Aquí vemos a los pilotos nuevamente. Les recuerdo rápidamente, Norman, para que comente el Chacal, les cuento cómo están las cosas. Adelante, 13 vueltas se han cumplido hasta el momento. Está Johnny Egar primero, el segundo lugar es para el americano Jack Crawford, tercer lugar para el paraguayo Derksen, el cuarto lugar para el finlandés, el finés Elias Sepanen, el quinto lugar para Victor Bernier de Francia, el sexto para Tim Tranitz, el séptimo lugar para Vladislav Lonko, octavo lugar para Oliver Biermann y el noveno lugar para Joseph Knob, por delante de Johannes Roy, que es el décimo clasificado en esta carrera, Norman. Estamos viendo acá a Jack Crawford, que está a punto de atacarlo a Johnny Edgar. Se está relamiendo Jack, sabe que tiene el ritmo, sabe que no va a ser fácil pasarle a Edgar. Edgar es un piloto que defiende bastante bien. De hecho, el fin de semana pasado ya Edgar tuvo una carrera bastante impresionante, remontando desde la última posición, y cuando lo estaba pasando a Crawford por la punta de la carrera, se tocaron y lastimosamente eso acabó con las esperanzas de Edgar de ganar esa carrera, que finalmente terminó ganando Crawford. Pero vamos a ver si es que esta vez se respetan, porque está en juego el título. Sí, señor, seguimos en carrera con la deportiva. Les recordamos que ha llegado al grupo Penner la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen 0 kilómetro con los mejores precios, contado y financiado, y recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Vamos a recordarles igualmente que tenemos la posibilidad de estar comunicados en el Chaco. Comunicate y recibí todo en tu hogar. Supermercado online, todo Chaco, con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado online, todo Chaco. Comunicate a www.todochaco.com. Yap Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983-190878 en la división Grúas, al 0981-760-660 Loma Plata, Chaco. Chaco Rapé, sin lugar a dudas, una gran opción que tenemos en el Chaco paraguayo es Gomería y Transportes Chaco Rapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chaco Rapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chaco Rapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado KI, tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado KI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704636. Norman. Ahí estamos viendo, Beto, impresionante cómo Crawford le está apretando a Johnny Edgar. Está prácticamente pegado a su alerón trasero. Ya hizo un movimiento, hizo un amague, pero que lastimosamente no pudo concretar. Vamos a ver si se respetan esta vez. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces en lo que tiene que ver vuelta número 15, que está habilitada a 8 minutos del final. Atención, que Crawford está comenzando a presionar a Johnny Edgar, y esto puede ser fundamental también para el trabajo de nuestro compatriota. Yo estoy muy conforme con esta tercera plaza de Joshua Derksen. Está aquí, está todavía guardando cubierta, seguramente va a utilizar ese resto de cubiertas que va a tener en la carrera número 2 y también en la número 3. Les recuerdo, solamente tienen la posibilidad de utilizar un juego y medio, 6 cubiertas para el fin de semana, cuando están en estos momentos en la zona de la parabólica baja. Van a llegar hasta el sector donde se encuentra la chicane, posteriormente ya el curbón para ingresar a la recta opuesta del circuito. Están en la parabólica en estos momentos. Ahora sí, van a buscar. Están en la parabólica, atención, Crawford, que va a intentar, Crawford, sí señor, le pone el auto, ya están rueda con rueda. Sin embargo, el piloto americano que no consigue hacer la pasada, Norman. Esto es impresionante, Beto, ahora sí vamos a estar viendo muy buena carrera. Se guardaron todo para el final, no quiero ver cómo van a estar sus cubiertas para la carrera 2 y 3, porque están presionando como loco, pero nosotros lo amamos.
Sí, señor, porque estamos esperando a ver qué pasa, cuál es el desenlace en ese sector. Atención, que allá viene agazapado, reitero una vez más, la Pantera Rosa esperando a ver qué pasa adelante. El Mitaín Bareté que viene en estos momentos buscando esa diferencia. Vamos a ver, aquí lo vemos muy exigido, por cierto, a Johnny Edgar, quien de esa manera al británico recibe las embestidas del piloto americano. Vamos a ver qué acontece más adelante. Atrás está el piloto paraguayo esperando el desenlace de esta gran batalla por la primera posición. Todavía faltan 7 minutos para el final. Opina, comenta el Chacal Norman Fung. Yo ya tengo muchas esperanzas de ver una carrera, una buena pelea por la primera posición, porque el cuarto puesto parece haberse tranquilizado un poco, ya están un poco más separados, pero acá está el verdadero entretenimiento de esta carrera. Sí, señor, y vamos a recordarle la diferencia, 429 milésimas, menos de medio segundo la diferencia entre estos dos pilotos. Atención, que Crawford quiere el primer lugar, ya está prácticamente con la trompa por debajo de la caja del piloto británico, lo está sorprendiendo seguramente al mismo el ataque que sobrevino en estos momentos. Sin embargo, sabemos que también pudo haber estado esperando, ya está en estos momentos Crawford investigando por dónde puede pasarlo. Seguramente en las primeras 12 vueltas ya ha hecho un estudio del comportamiento de su adversario. Adelante, están en estos momentos en la zona de la chicana, haciendo la derecha, la izquierda, posteriormente van a entrar a la recta principal y van a buscar la vuelta número 18 que se va a cerrar. Ya están en la recta opuesta, vemos las ondulaciones de la pista, por supuesto parecen pistones que bajan y suben en ese sector, los dos pilotos de puntas, y más atrás está Joshua Derksen, el Mitaín Bareté, que viene a esperar el momento oportuno para demostrar las garras. Norman, esto es muy, muy, muy interesante, Beto. Acá estamos viendo a dos pilotos que saben defender y que saben atacar. Jack Crawford no está encontrando el lugar por donde pasarle a Johnny Edgar. Está muy sólido el piloto británico y no está cometiendo errores. Y atención, porque está solamente a 2.1 segundos. Joshua Derksen se acerca. Atención, porque el británico está parando la marcha del piloto norteamericano Crawford. Esto hace que se acerque el piloto paraguayo. Y ya viene la Pantera Rosa. Vamos a ver qué hace. Seguramente va a ser muy importante lo que acontezca en el ataque de Crawford al piloto británico para este resultado, que va a ser muy importante. Y todavía algo más relevante. Joshua Derksen está con cubiertas realmente dosificadas arriba de la pista. Ahí está el piloto británico, que consigue nuevamente sostener en la zona de la chicana. Ahora sí, ya llegan en la zona del carrusel. Sostiene la primera posición. Los ataques de Crawford son insistentes, que le muestra permanentemente los colores de su auto en sus retrovisores, y seguramente eso lo va a volver loco al piloto británico, Norman. Crawford está intentando pasar por todos lados, está prácticamente inventando trazadas como para sacar algo de diferencias con Johnny Edgar, quien no le está dejando pasar por ningún lado. Recordemos que acá no hay órdenes de equipo. Acá el equipo no manda, manda el piloto. Y el que puede llevarse la victoria, se la lleva. Sí, señor. Y el que viene a buscar la victoria también, atención, que puede pasar cualquier cosa adelante, es el piloto paraguayo, el piloto Derksen, a quien lo vemos ya detrás. Está a 2 segundos de su antecesor, que es el piloto norteamericano Crawford, que sabe que también está viniendo Derksen. Sabe que si Derksen llega, también va a intentar pasarlo. Y se puede complicar la cosa, porque Derksen le va a tirar el auto para adelante, va a buscar definitivamente si llega a acercarse a los pilotos de punta, pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto y lo concreto es que está descontando. Ahora está a 2 segundos de Crawford, el piloto de Paraguay, Norman. Esta es una de las carreras que tiene la contraparte de lo que le puede pasar a un piloto cuando vemos el ataque de Jack Crawford nuevamente. Sí, señor, Crawford por fuera, atención, va a intentar nuevamente en la zona de la parabólica, no lo consigue. Sin embargo, el piloto británico, que sostiene esa posición, y es el mismo lugar en donde insistentemente Crawford intenta la pasada, Norman. Es en esa recta donde Crawford consigue una muy buena salida a la recta, pero parece que hay algún problema. Sí, señor, vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a ver segundo. Qué pasa con los pilotos que están adelante. Norman, ¿tenés alguna información? Tiene que haber algún problema con Johnny Edgar. A mí se me pareció que se fue de largo. Sí, y Jack Crawford está en la punta y Joshua Derksen está segundo. Sí, señor, segundo Derksen. No hemos podido divisar. Ahí está Johnny Edgar entonces con problemas.
con problemas Edgar, el segundo lugar es para Joshua Derksen, la primera plaza para Crawford, ahí lo vemos al piloto de la máquina 17, el piloto británico que se complicó, decíamos, alguien iba a tener que pagar esa batalla, Norman. Estuvo un pinchazo, Johnny Edgar, no sé muy bien dónde pudo haber pasado, no vi ningún toque entre los dos pilotos de Van Amersfoort, lo cierto y concreto, pinchó Johnny Edgar, Joshua Derksen segundo. Sí, señor, Derksen está en el segundo lugar. Atención, qué importante es el momento de Derksen, que puede acceder a la segunda plaza a 2 minutos y medio del final y tiene cubiertas con qué pelear en la segunda y tercera carrera, Norman. Y esto festeja muy, muy fuerte Jack Crawford. Él está consiguiendo el mejor resultado posible. Está dejando de sumar Johnny Edgar y está sumando los 25 puntos que otorga la victoria Jack Crawford. Joshua Derksen beneficiándose del error del piloto o del... de la mala fortuna, mejor dicho, del piloto británico, que ahora estamos viendo que está cambiando la cubierta. Recordemos que no tienen mucha gente para hacer estos pit stops. Llegó al grupo Penner la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen 0 kilómetro con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Tenemos igualmente la posibilidad de tener todo en tu hogar comunicándote y recibiendo todo en tu casa. Supermercado online Todo Chaco, con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado online Todo Chaco, comunícate a www.todochaco.com. Yap Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983-190-878 en la división Grúas al 0981-760-660 Loma Plata, Chaco, Norman. Ahí estuvimos viendo la repetición, Beto, y me pareció impresionante. Yo no vi el toque, pero hubo un toque. Ahí estamos viendo en la cámara lenta un toque de Jack Crawford con su alerón a la rueda trasera de Johnny Edgar. Y atención, que esto le deja dañado el alerón a Jack Crawford, quien no entró a los pits. Y está vulnerable al ataque de Joshua, quien estuvo conservando neumáticos. Sí, señor. Vamos a seguir entonces. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé. Ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado Caí, tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercados Caí, de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704636. Atención, ahora sí vamos a ingresar a la última vuelta. Vamos a ver qué sostiene, qué argumentos mantiene y sostiene el piloto de la máquina 17, Johnny Edgar, que ha retornado a la pista, pero por supuesto, luego de haber pinchado, de haber llantado la delantera izquierda tras un toque con el piloto Jack Crawford de Estados Unidos, que está adelante. Última vuelta que se va a habilitar. Atención, va a haber última vuelta y les voy a contar rápidamente las diferencias entre el primero y el segundo clasificado. Nuestro compatriota, que de esta manera también va a buscar seguramente la posibilidad de acceder al primer lugar, no, está muy lejos realmente, tiene que pasar un milagro en esta pista, pero como lo decía en 1950 Juan Manuel Fangio, el más grande, las carreras se acaban cuando la bandera cuadros te baja la sentencia. Ahí vemos el momento exacto en que el piloto de la máquina 52, Jack Crawford de Estados Unidos, con problemas en el alerón delantero, en el bigote delantero, como le decíamos antes, los del viejazo. Ahí lo vemos al piloto que está, por supuesto, atención, atención, que se acerca el piloto y el triunfo para este piloto americano que, de, sin lugar a dudas, ha hecho un gran trabajo y vamos a ver qué acontece porque se pudo ver que no ha habido absolutamente intenciones más. Yo creo que el piloto británico fue el que se le acercó más de la cuenta, ¿no es cierto? Y vamos a saber más en breve, Beto. Lo cierto y lo concreto es Jack Crawford cruzó primero la línea de meta, pero el mensaje del control de carrera es que se va a investigar el incidente entre Johnny Edgar y Jack Crawford. Esto puede ser crucial para la carrera. ¿Por qué? Porque puede darle la victoria a Joshua Derksen, quien le había sacado casi un segundo a Jack Crawford en la última vuelta, quien estaba con el alerón roto. Vamos a ver si le dan alguna penalización que lo podría bajar incluso del podio y descontar los puntos que le estaba sacando de ventaja a Johnny Edgar. Ahí vemos el momento exacto en que se tocan. Sí, va a ser seguramente para mí el británico se acercó más de la cuenta. Habrá que ver qué responsabilidad tiene realmente, digo el británico, digo el piloto americano. Habrá que ver qué responsabilidad tiene
en este tema. Vamos a ver la reiteración seguramente. Ahí lo vemos a Crawford. Trata de pasarlo. Vemos que... Sí. ¿Cuál es tu opinión, Norman? Y es un incidente muy difícil de juzgar, Beto. Nadie hace ninguna maniobra brusca. Nadie se está moviendo de su línea de carrera. Edgar estaba un poco más hacia el medio. Se abre a la derecha para tomar la línea de carrera, aprovechando que está enfrente. Jack Crawford no está a la par de él. Recordemos que en el campeonato alemán, si es que conseguís meter la rueda delantera a la par de la rueda trasera del que está enfrente, ya se considera que tenés la posición o la ventaja en la posición y el otro te tiene que ceder el lugar. No fue el caso esta vez. Crawford estaba por detrás. Vamos a ver si lo penalizan y esperemos que eso pueda resultar en una victoria para Joshua. Pero lo cierto y concreto es que segundo puesto para Joshua Dirksen con un gran resultado. Sí, señor. Y el resultado, el triunfo podría ser hasta anecdótico, ¿por qué no? Para el piloto paraguayo que hoy tiene como principal argumento y lo más importante en esta parte de su carrera deportiva es seguir haciendo kilómetros en estas circunstancias. Y yo estoy seguro, seguramente hoy vamos a charlar con Joshua, estoy seguro que Joshua tiene algo guardado para la segunda carrera y para la tercera también. Y gran parte del trabajo que hemos visto hoy en donde no se ha exigido muchísimo, atención, que este circuito tiene una parabólica y tiene dos carruseles muy pronunciados en donde, por supuesto, las cubiertas se van y seguramente va a ser muy importante. Yo creo que ni Crawford ni el piloto de Egar van a tener cubiertas como las que tiene en estos momentos el paraguayo, porque estos pilotos que han estado en la punta realmente se han exigido al máximo, sobre todo en las cinco últimas vueltas para el final. Estuvieron muy, muy, muy interesantes las últimas vueltas. Vimos ahí a los muchachos de Van Amersfoort dándose con todo. Johnny Edgar que se quedó sin nada. Jack Crawford que se quedó probablemente con todo. Vamos a ver qué tal sale esa investigación. Lo cierto y lo concreto es que el campeonato cambió de puntero. Jack Crawford tomó la punta por 2 puntos ahora con 266. Johnny Edgar no sumó. Esto se pone muy interesante, Beto. Sí, señor. Cuando vemos que los pilotos se están disponiendo ya para ir hasta el podio, les recordamos, llegó al grupo Penner la hora cero. La hora que tengas un Volkswagen 0 kilómetro con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Comunícate y recibí todo en tu hogar, supermercados, online, todo Chaco, con la tradición y el respaldo del Tega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado online, todo Chaco, comunícate a www.todochaco.com. Ahí tenemos la clasificación. Crawford primero, Dirksen segundo, Sepanen tercero, Bernier cuarto, quinto lugar para Tranix, sexto Lonco, séptimo Birman y octavo lugar Knopf. Noveno Schmal, décimo Mellujas, undécimo Han Osenchu, el décimo segundo para Johnny Egar. Seguimos vendiendo ya tinglados y techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por tinglados al 0983-190878 o en la división grúas al 0981-760-660 en Loma Plata, Chaco. Chaco Rapé. Gomería y Transportes Chacolapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacolapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacolapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado CAI Tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado CAI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704636. Ahí ya lo vemos al piloto Norman. Beto, te cuento un dato interesante. Sí, escucho. Las últimas dos carreras, incluyendo esta y la anterior de Joshua Dirksen en este circuito, salió segundo. Tiene algo este circuito que le gusta al piloto paraguayo. Hizo una carrera muy buena y por fin consiguió ese podio que tanto se merece, que le estuvo eludiendo la fecha pasada con condiciones bastante complicadas. Esta vez en carrera en seco, no cometió errores. Estuvo perfecto Joshua hoy. Sí, señor. Así es. Perfecto, realmente. Tan perfecto como lo que acabamos de volver a ver, que es el momento exacto del toque entre los pilotos. ¿Ese es Joshua, no? El toque entre los pilotos, les decimos Joshua, ¿verdad?
Joshua Derksen, que está en ese sitio. Hoy está Joshua con toda su familia en Alemania. Está su hermano Dennis, está su papá Ronald, su mamá. Están acompañándolos al piloto. Está toda la familia allá en Alemania en estos momentos, en la última fecha. Y, por supuesto, todavía se está gestionando la posibilidad de una última fecha, una última jornada, que podría ser en Italia específicamente, que seguramente luego de las negociaciones que se están haciendo para poder extender a una carrera más, podría darse este año. Ahí lo veíamos al piloto paraguayo. Y volviendo al tema del toque, del momento exacto del toque, se ve que al parecer el piloto Crawford como que extendió un segundo más la frenada y se tocó. Porque yo creo que se toca en el momento exacto en que toca el freno el piloto británico. Esto es así, Beto. Esto es muy, muy, muy sensible. Vos frenás un metro más tarde de lo que estás acostumbrado. Estirás 2 metros más la frenada y el resultado puede ser totalmente otro. Totalmente otro, Beto. Así es. Y parece que fue lo que pasó. Aquí vemos el momento del podio. El paraguayo Joshua Derksen, segundo en la clasificación de esta primera carrera. Los horarios mantenemos 4 de la mañana, ¿no es cierto? 4 menos 5, ya tenemos imágenes. La carrera 2 va a ser a las 5 y 25 de la mañana, Beto. A las 4. Me voy a despertar de madrugada, ¿yo sabe qué? Encima que me están por echar ya de la casa por eso. Pero bueno, ¿cuál es el horario entonces para mañana? La carrera 2 va a ser a las 5 y 25 de la mañana, mañana a la mañana. No va a contar con transmisión nuestra, pero vamos a estar en todas las redes sociales relatándoles lo que está ocurriendo con Joshua. En una carrera bastante interesante y desafiante para el piloto paraguayo, que va a salir desde la octava posición. La pole position tiene Jack Crawford invertido, como estuvo esta carrera. Ahí vemos la tabla de posiciones. Jack Crawford, que le robó la punta a Johnny Edgar, sacó un resultado bastante interesante y provechoso. Sí, señor. Y buena cantidad de puntos también para el piloto paraguayo Joshua Derksen. Aquí lo vemos a Joshua, la pantera rosa. Me parece que están esperando la penalización, la decisión, pero parece que ya oficializaron la victoria de Jack Crawford. Sí, señor. Entonces ahí tenemos. No ha pasado nada, señores. El piloto paraguayo que sube al podio, lo vemos en estos momentos con la imagen de la geografía en la cintura de este Paraguay que apuesta a él y, por supuesto, al piloto paraguayo Joshua Derksen, que va a estar peleando nuevamente a partir de las 5:30 de la mañana. Había dicho yo a las 4, 5:30, no tiene que levantarse tan temprano. Para la segunda carrera y luego a las 11, tengo entendido, 10:55 ya va a estar las imágenes. A las 11 de la mañana estaremos igualmente el domingo con la tercera carrera. Mucho ojo a Derksen, ¿eh? Mucho ojo, porque realmente le tengo mucha fe para la segunda carrera. Tendremos que madrugar, señores. Vemos a los asistentes al podio, no son muchos, obviamente, con todos los protocolos que se tienen en cuenta también en Alemania. Y aquí están los primeros clasificados. El segundo lugar es para nuestro compatriota Crawford, de Estados Unidos, está primero y en el lugar, en el cajón más alto del podio. Y desde luego se disfruta este momento porque evidentemente sepan que es tercero, que es Finesse, que es del US Racing. Es un gran piloto también. Hoy peleó muchísimo por su posición, por el cuarto lugar, y ha accedido al tercer lugar del podio luego de la incidencia de la carrera. Se ponen con una linda recuperación también, saliendo desde la sexta posición, recuperando puestos. Víctor Bernier no pudo aprovechar ese tercer puesto que tuvo, el podio de la calificación que obtuvo. Cayó unos cuantos puestos. Johnny Edgar probablemente ahora mismo está muy furioso, estará pensando que merece una sanción la acción de Jack Crawford, y personalmente también concuerdo, puede ser una categoría de aprendizaje, puede ser todo lo que quieras, pero si vos estirás la frenada y estás detrás de otro auto, le tocas la rueda y le causas un pinchazo, no importa si te llevas daño en el alerón, merece una penalización. Bueno, así sentenció entonces terrible el chacal. Bien, vamos con los patrocinantes. Llegó el Grupo Penner, la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen 0 km con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Comunicate y recibí todo en tu hogar. Supermercado online Todo Chaco, con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado online Todo Chaco. Comunicate a www.todochaco.com. Yap Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras.
Comuníquese por Tinglados al 0983-190878 o en la división Grúas al 0981-760660 en Loma Plata, Chaco. Bien, vamos a recordarles igualmente que tenemos a Chaco La P como uno de nuestros patrocinantes. Gomería y Transportes Chaco La P, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chaco La P, ruedas seguras, experto en cargas. Chaco La P, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado CAI Tradición, servicio, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado CAI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704636. Acá vamos a repasar rapidísimo algunos detalles, algunos puntos interesantes de la carrera, como la salida de Kirill Smal, esa pelea por el cuarto puesto que en un momento prometía, ese toque polémico entre Jack Crawford y Johnny Edgar. No sé qué te parece a vos, Beto, pero a mí me parece sancionable. No, yo no sé si es sancionable o no. En ese sentido, yo creo que las autoridades tienen la autonomía, pero en definitiva, creo que el error lo cometió el piloto norteamericano, ¿no es cierto? Que prácticamente estiró un segundo más la frenada y eso complicó realmente el trabajo de su compañero. Y, por supuesto, vino un alerón que quedó maltrecho, pero no le impidió mantener la posición. Y lastimosamente esto no pasó unas vueltas antes donde de repente Joshua hubiese tenido chance de recortar más todavía la distancia y pelear por la victoria. Recordemos que Joshua terminó a un poco más de un segundo de Crawford habiendo descontado casi un segundo en una vuelta. Esa es la diferencia que hace un alerón roto, Beto. Sí, señor. Bueno, Norman, nos vamos a reencontrar en la segunda carrera con muchas esperanzas. Rápidamente les voy a decir que en la próxima carrera Jack Crawford va a partir primero, ¿no es cierto? Correcto. El segundo lugar para Johnny Edgar, el tercer lugar va a ser para Oliver Bierman, el cuarto lugar para Victor Bernier, el quinto para Ladislav Lonko, el sexto lugar para Tim Tranitz, el séptimo para Elias Seppänen y el octavo lugar para Joshua Derksen. Sí, Beto, mañana a las 5:25 vamos a estar presenciando esa carrera. Una octava posición para Joshua Derksen que, si es que la mantiene, le da la pole position para la carrera 3. Hay que ver qué tipo de estrategia usa, si es que mete los neumáticos más gastados para ir peleando ya un octavo, séptimo, sexto puesto que le puede dar con la clasificación invertida una muy buena posición de salida para la carrera 3. Bien, en la carrera 2, ese octavo lugar establece que él va a estar habitando la cuarta línea de la parrilla. Y, por supuesto, su estilo de largada, su estilo de partida va a ser fundamental para llegar a la zona del carrusel ya bien posicionado y, por supuesto, en la recta opuesta, luego de hacer la parabólica, los dos carruseles y la chicana, seguramente ya vamos a tener el panorama mucho más claro. Correcto, Beto. Eso va a ser fundamental, esa arrancada. Vamos a ver, como dije, qué decisión toman con respecto a los neumáticos. Si es que toman los más desgastados, va a ser muy complicado hacer una largada potente, pero sabemos que Joshua tiene la habilidad. Repasando rápidamente cómo queda el campeonato con esto, ya dijimos que Jack Crawford tomó la punta, Johnny Edgar 2 puntos atrás, con toda la sangre en los ojos queriendo recuperar ese terreno, Elias Seppänen que se acercó un poco más también con 232 en la tercera posición, Victor Bernier con 205, un poco más rezagado, peleando ahí el cuarto puesto con Tim Tranitz, bastante cerca a 6 puntos con 199, y ahí ya aparece Joshua Derksen en sexto puesto a 24 puntos de la quinta posición. Haber pelea ahí. Sí, señor, puede haber pelea. Muchas gracias, Norman Fogg. Nos reencontramos luego mañana para la tercera carrera. Se llama lista a las 5:30 de la mañana, así es que vamos a estar atentos a lo que pueda hacer nuestro compatriota. Con esto cerramos este momento automovilístico en la cobertura de La Deportiva y de las plataformas de La Deportiva y del Racing Media Hub de la Fórmula 4. Nos reencontramos, Dios mediante, con esta categoría mañana a las 11 de la mañana. Nos quedamos en minutos con los compañeros ya en el circuito de Villeta con la quinta fecha del Campeonato Nacional de Super Prime. Por la atención, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos luego y, por supuesto, los seguidores de Joshua Derksen nos reencontramos mañana. Gracias y que tengan feliz resto de jornada.